pensamientos descubrí un portal hacia un espacio que comprende un universo que algunos llaman amor o un instante de paz interior. No se abre con esfuerzo, no se trata de hacer, más bien de permitirse ser, aceptando a pesar de no entender. Tu voluntad es la llave, por eso nadie, nadie, nadie te la puede prestar. Cuando te abrís a experimentar, le das la bienvenida a tu realidad. Dale la bienvenida a tu realidad. Tu voluntad es la llave. Bienvenida, bienvenido. Vamos a subirle a la musiquita que justo empezó a cantar Tom Soria acá de fondo. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Cele, si te estás sumando por primera vez. Este espacio, espero que se escuche bien. Si quieren, confirmen. Este espacio es un espacio que no tiene mucha definición, pero sí es la intención y la invitación de abrirnos a experimentar lo que nos está pasando justo en este momento. Por supuesto, que es el único momento en el que podemos experimentarlo. Con matecito, cada martes a la mañana, una horita más o menos, nos dedicamos a hacer un viajecito a las profundidades, o no, qué sé yo, ¿viste? Porque está como un poco todo, que es más profundo que contar lo que nos está pasando. El otro día hablábamos con mis amigas, que les mando besos, y qué sé yo, ¿viste? Contar lo que nos pasa un rato, sacarnos el automático, sacar el automático, sacalo, te invito, si tenés ganas, para ponerte cómodo, ¿viste? Ponerte cómoda, tómate unos matecitos. Estés haciendo lo que estés haciendo por ahí, no sé, imagino que del otro lado de la pantalla hay tantas realidades como personas en el mundo. Por ahí lo estás viendo en YouTube, que si Dios quiere lo puedo seguir subiendo, que hubo un par que no pude subir. Pero bueno, mi idea es compartirlo, es generar este espacio, es lo que siento que estoy llamada a hacer de alguna manera. Este espacio, este encuentro, pongamos en palabras lo que nos pasa y abracémonos en esa. Sí, a todos nos está posando alguna. Todos desde donde la estamos viendo, estamos sintiendo, estamos experimentando. Seamos conscientes o no, una experiencia humana. Así que ahora andamos el camino juntos. Bueno, a Tom Soria le mandamos un beso también. Un gran músico. La música va sonando de fondo. Amo la sincronía que va pasando cuando la música aparece y yo le doy paso porque siento que son poetas la mayoría de los que están sonando de fondo, que con su música nos acercan también. Esa puertita, digo yo, como lo dice en la canción inicial, que es una poesía que escribí hace relativamente poco, que habla de la puerta, de esa posibilidad en la mente de abrir ese portalcito a conectar con el presente, a abrir esa puerta como un símbolo de salir del automático, ¿no? Que por ahí nos resulta fácil a veces, no sé si es fácil, pero es como que está un poco diluido con el ajetreo de lo cotidiano, de ir cumpliendo, de levantarse para hacer, ¿no? Y de repente entraste en el automático y no te diste cuenta en qué momento, y estamos repitiendo y haciendo ¿no? Y atrás de... Y pará, che, ey, estamos acá. Ese es el llamado con Fernando Cabrera de fondo.
qué sé yo. Bueno, y Cele lo que hace un poco en este lugar, aparte de ponerle play a esto que parece muy simple, pero es tratar de ser genuina con lo que va bajando, lo que voy sintiendo, lo voy compartiendo. Me gusta jugar a abrir. Ah, tengo esto. Abrir cualquier libro y leer algo que nos dispare para algún lado. Ayer, pero antes, este ya está abierto en realidad. Este es un poco tramposo, pero no, me sintonicé con esto. Renacer es un poema que escribí en el 2020, para fines de octubre del 2020. Ayer se me vino una partecita del poema. Y ya hace rato, como que lo vengo fichando, una de las cosas que hago, para el que no me conoce, es hacer esta alquimia, puede ser, me gusta la palabra, entre la poesía y la canción. Me gusta y en realidad lo siento por dentro y no me queda otra más que entregarme a ese proceso de transformación zarpado. Porque hoy venía pensando eso, hace un ratito, dejé a mi nena en el colegio y hago unas caminatas de unas 3-4 cuadras que son siempre muy inspiradoras. Y pensaba en ese proceso, ¿no? De transformación, de ir, de zambullirme en las profundidades internas de Cele, que en realidad no son de Cele, son de todos y de todas, porque naturalmente el que está afuera me está reflejando algo. La situación o las personas que me voy encontrando me traen mucho material para ir sumergiéndome en esas profundidades, digo yo, porque es como parar un poco este automático y hacer ese gesto de sentir, de conectar, de experimentar y atrevernos, ¿no? A sentir eso que la vida nos pone con la intensidad que eso amerita. Que no me parece nada poco. Sin embargo, para mí por ahí es bastante natural porque la intensidad me abunda. Entonces, hago ese viaje a las profundidades. Y cuando ya no me entra más en el cerebro, porque de repente la mente me empieza a tirar como una alerta de saca esto de acá, lo transformo en palabras. Esa es la manera en la que yo puedo describir mi ejercicio poético. Entonces lo transformo en palabras. Esas palabras tienen una cadencia poética. Cadencia poética, eso. Me acaba de bajar. No estaba en el libreto. Y después está la pulsión, en algún momento determinado, de cantarlas. Cantarlas en un gesto de mantra, digo yo, de que pueda ir resonando esa palabra, eso que fui a buscar a las profundidades, traerlo. Como si fuera como un traerlo, viste, de allá abajo del me pesqué este sentí pensar. Bueno, mirá, Edu Galeano, que nos regaló esta palabra, contaba que, según mis recuerdos, que no son muy, muy fieles, pero creo que decía algo así, que eran unos pescadores que hablaban de sentí pensar, que le contaron, le transmitieron esta palabra sentí pensante. Ahí se está sumando. ¿Qué tal va tu día? Body Seeker. Así se dice. Bueno, bienvenida, bienvenido. Contá tu nombre, de dónde llegaste, cómo llegaste, si querés. Ahí el chat, eso, no lo dije, pero está súper habilitado porque la idea es compartir esto, experimentar un ratito y encontrarnos y poner un ratito en común lo que sentimos y darnos cuenta de que del otro lado hay otro ser humano que también le están pasando cosas. Salir del automático, digo yo, para reportarnos y mirarnos y registrar nuestra propia humanidad también en el otro, en la otra. Busqué en Google cuál es el mejor canal del Twitch y me apareció. Bien. Qué bien. Bueno, nada, eso. Bienvenida, bienvenido. Contá si querés tu nombre. Si no, está todo piola. Venía trayendo esto, las poesías que son para mí viajes. A falta de plata. Viajamos fácil y económico con una poesía. Randall es mi nombre, tú Celeste.
Exacto, Cele. Bueno, bienvenido, Randall. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y de dónde sos, che? Si querés contar. Yo soy de Argentina. El che puede delatarme. Pero han venido, han pasado personas de distintos lugares y me encanta eso. De Twitch, de México, de España, de Perú. Somos vecinos, vivo en... ¡Ay, qué bueno, Chile! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Me gusta. Vamos ahí incluyendo América por todo. ¡Qué lindo! Bueno, bienvenido. Me alegro, posta, porque es hermoso saber que este espacio nos encuentra a pesar de las distancias. Me encanta. Ah, y gracias por sumarte, Randall. Qué bueno, me encanta. Posta, me acabas de dar como una especie de alegría en el corazón. Era romántica la chabona. Bueno, nada, contaba esto, el viajecito. Para irme a Chile tengo que pa pegarme un pasaje y sin embargo en este ratito podemos compartir. Y te voy a compartir esto. Estaba contando. No sé dónde te enganchaste, pero escribí en el 2020. Ya ha atravesado un poco la pandemia, un poema que se llama Renacer. Yo creo que en este momento sintonizo un poco, o siento, es una sensación mía, de que estamos en un momento de renacer. El renacer por ahí implica un dejar atrás estructuras o creencias que ya está, que ya no nos sirven para poder avanzar. Y eso se siente como un poco a muerte, básicamente. Voy a usar esa palabra porque es la palabra que me parece que va justo, ¿no? Porque antes de nacer, supongamos que hay un ciclo de muerte-vida, muerte-vida. Bueno, antes de poder volver a nacer, hubo un dejar atrás algo. Imaginémoslo. Es un punto de vista. Yo tiro ideas y esto es de lo que se trata. No, no hay ningún absoluto. Lo cierto es que escribí este poema que se llama Renacer. Te lo leo y te cuento que, bueno, en este viaje con las poesías y en mi búsqueda de poder cantarlas, ayer me vino esa intención interna, esa pulsión de tengo que cantar esto en este momento porque por ahí realmente esto, como comentaba, es un gesto de mantra, es algo de que cuanto yo más lo puedo traer y procesar y ablandar quizás en este gesto musical, no sé bien cómo funciona, pero hay algo que sucede cuando yo empiezo a cantar estas palabras que no son ni más ni menos que cosas que pasan y que siento profundamente y que de repente las palabras me permiten ordenarlas. Y hay algo ahí, hay algo que se empieza como a acomodar y a, bueno, ok, vamos, vamos a renacer. Sería, la cosa dice así. Muchas veces empuñé la valentía con el objetivo claro de romper estructuras que carecían de sentido, por lo menos para mí. Lo que estaba haciendo en realidad era derribar de mi mente una verdad que ponía límites a mis creencias, y el no se puede me interpelaba. Pero cuando esa estructura la desarmaron desde afuera, perdí mi idea de control. Y la razón se sintió brutalmente amenazada. 40 días puede ser una eternidad si te alejas del sentido. Estar vivo puede doler hasta que la muerte te encuentre renaciendo. El deseo nos mueve sin importar la ruta ni las tormentas. Más allá de un no sé cómo, hay un lugar donde los sueños se concretan a diario. ¿Qué es lo que querés? ¿Te preguntaste alguna vez? No hay realidad que haya podido vencer un alma decidida a ser quien vino a ser. Repito, no hay realidad que haya podido vencer un alma decidida a ser quien vino a ser. Bueno, así. Fue como toda esa potencia. Qué intensidad. Esa fue cosecha de toda la pandemia, de haber sentido como tantos esa cosa interna desbordante o a veces limitante de la pandemia, de que bueno, cada uno, no sé cómo te tocó a vos, Randall, cómo te pegó, pero bueno, a cada uno desde algún lugarcito le movió alguna estructura, evidentemente. Y bueno.
Nada, la mirada más optimista es por ahí esta, se me ocurrió la idea de renacer, de decir, bueno, listo, ok, estructuras, gracias por tanto, vamos a por nuevas, que tengan que ver con esto de los sueños, pero no con el sueño como solo un ideal, sino como la idea de que eso que podemos sentir puede ser realidad a través de un compromiso con ese sueño, un compromiso que implica a veces derribar propias estructuras con voluntad propia también, ¿no? Decir, bueno, acá hay algo que me está limitando y soy yo mismo muchas veces creyéndome que no puedo y a la vez al mismo tiempo como esa contradicción de siento hacer esto, pero también creo que no y la mente y el corazón ahí como internamente como ebulliendo a veces, ¿no? No sé si te pasa, pero a mí esa intensidad terminar en muchas veces en estas poesías. Así que ayer agarré el ukelele, porque esa es. Todos cargan sus creencias limitantes, ¿sí? Ahí está acá. Por acá las tenemos, ¿no? Semejante aparato que nos dieron en este cuerpo. Esta. ¿Cómo se llama? El diseño que yo digo del ser humano incluye un aparato. Y que bueno, nada, está bueno. Es como, yo lo linkeo mucho con los videojuegos y creo que sería muy fácil si no, ¿no? Como que bueno, dale, pongámosle un poco de pimienta a este videojuego, le metemos creencias limitantes a los personajes, a los players. Tomás matecito, Randall, vos, allá. Nada, te voy a compartir esto. Espero que no te asustes. Pero, y hay quien esté del otro lado también, que yo sé que hay algunos que no hablan, pero están ahí escuchando. Nada, ayer, después lo voy a subir a Instagram porque ayer lo terminé grabando. De vez en cuando tomo mate, no a nivel de Argentina. Si acá somos unos manijas de mate. Bueno, la cosa es que agarré el ukelele. Café con leche en la mañana es mi elección. Perfecto. Acá ya el matecito, con ruido incluido. Bueno, resulta que esto. No soy música. Y ahí está bueno. Está bueno porque la vida me mandó ahí el desafío. ¿Para qué voy a bajar el cuarteto de Nos hermoso que está sonando de fondo? La cosa es que esto, la pulsión de querer compartir las poesías y poder cantarlas, no incluía en mi personaje, en mi pleasure. Les puedo decir así. No incluía los recursos musicales. Así que bueno, vengo desde hace tiempo buscándolos. Y una de mis creencias limitantes grandes fue creer que no podía cantarlas. Después, ahí en Spotify, ahí se pueden escuchar, hay un disco que se llama Canciones sin filtros, que es un disco que amigos le pusieron música a poesías y me terminaron evidenciando de que sí se podían cantar las poesías, que era todo acá, ya hace años vengo ahí trabajando internamente. Y bueno, la cosa es que bueno, toco la guitarra, bueno, trato de hacer cosas. Y el ukelele ya hace poquito me empezó a convocar. Y ayer agarré el ukelele y me puse a cantar la parte del estribillo, que me pareció que es la parte que me gusta que quede ahí resonando, como decía esto, tipo mantra, ¿viste? Y dice, te lo canto y va, ¿qué es lo que querés? Te preguntaste alguna vez. No hay realidad que haya podido vencer un alma decidida a ser. ¿Quién vino a ser? ¿Qué es lo que querés? Te preguntaste alguna vez. No hay realidad que haya podido vencer un alma decidida a ser. ¿Quién vino a ser? Esa. ¿Sos músico, Randall?
¿Qué onda tu relación con la música? Contame si tenés ganas. Bueno, hasta ahí comparto porque la verdad que ayer me quedé y me encanta esta parte de la creación de poder entender desde dónde viene, ¿no? Esto a mí me parece muy, muy valioso tomar perspectiva cada tanto porque es justo esto, ¿no? El otro día compartía esto de que salir del automático implica un poco tomar perspectiva y decir, che, estas palabras implicaron sumergirme en momentos intensos, internos, implicaron desarmar estructuras, implicaron esto del 2020, estamos en 2024, escribirlos, los compartí en este librito, allá por el 2020. Y hoy las puedo cantar. ¿Qué tal? Me gusta la música, cantar y algo de guitarra. No soy ningún genio, pero me defiendo. Bien ahí, qué lindo. Bueno, te tocó en tu player algunos recursos musicales. Digo yo. Nada, igual sé que es parte del aprendizaje, ¿no? Y lo vengo aceptando y está buenísimo porque es muy lindo. La música, la verdad que abre para mí. De paso, ya que la convocamos, vamos a poner. Si tenés alguna canción o algo que quieras compartir, lo puedo sumar a la playlist que va sonando de fondo. Poneme ahí. Bueno, hermoso. Así que, Lukelele, ¿te gusta música en inglés o en español? Mira, honestamente, lo que me sucede es que soy muy letrera, ¿viste? Me gusta, yo jodo con que escucho a poetas y la música es algo que armoniza a la poesía, ¿no? Pero sí es cierto que me gusta, sí, me gusta de todo, me gusta de todo, me gusta de todo, posta. Me gusta desde Johnny Cash a Gabo Ferro, puedo tirar esa referencia, no sé si ubicas. Bueno, Gabo Ferro es argentino, pero es un cantautor que falleció hace poquito. Me gusta. Ayer estuve escuchando a Facundo Cabral hablar a Kosh Lúgico. Sí, con esa voz. Con esa. ¿Qué me importa lo que está diciendo? O de, realmente, no es por menospreciar, pero sinceramente es tan impactante lo que por lo menos a mí me generó escuchar su voz. Que mirá que soy muy letrera, digo yo, muy de prestarle atención a la letra, a lo que me está queriendo transmitir a través de la palabra. Pero realmente hay personas que transmiten muchísimo más allá de la palabra, están transmitiendo con su sonoridad, con su expresión. Hermoso. Si quieres compartir algo. Che, ¿sabes qué? Tengo una dificultad. Pará, bancame un segundo. Muy congestionada y me está molestando. A la mañana, tipo alergia, ¿viste? A la mañana me siento así como no puedo hablar. Nano Stern. Uy, mirá qué lindo. ¿Sabes qué? Lo conozco, pero no nunca me puse a escuchar. Vamos a buscar. ¿Tenés algún tema que puedas recomendar? Lo busco y lo agrego ya. Ah, ahí está. Ese, Naufragar. Perdón. Estaba todo incluido. Pará, vamos a buscarlo. Uy, naufragar. Pero, ay, pará. Nano Stern y Pancho Sa. A ver si aparece allí. En Spotify. Medibu. Ay, no me aparece, che. ¿Puede ser que no aparezca en Spotify? Ah, en YouTube está. Bueno, pará, porque acá me va a sonar. Lo pongo con el Nano, así lo agrego en la playlist. A ver. Hacemos gestión en este momento. Agregar a la playlist. Perfecto. Y me estás diciendo Natalicio Violeta Parra 2011, si te aparece. A ver, vamos a buscar.
Qué bueno, che, que me traigas esto porque honestamente me gusta, pero no los escucho porque no sé. No, estoy buscándolos. No, no me aparece. Natalicio se llama la canción, perdón la ignorancia. Natalicio se llama la canción de Violeta Parra. Ahí estoy escuchando. Qué lindo. Voy a subir un poquito. Qué lindo. Es tan hermoso. Qué linda que es la música. Para, vamos a buscar la letra. Vamos a hacer eso. Porque un poco esta idea es encontrarnos a través de la poesía. Naufragar. Voy a leer arriba, ¿no? Suenan las campanas en el puerto. Zarpan los veleros hacia el mar. Los espera un rumbo que es incierto. Viento, calma, solo tempestad. Suenan las campanas en el puerto. Rondan las gaviotas sin parar. Ahora te cuento algo. Van siguiendo barcos que se alejan y no vuelven más. Yo también me alejo de esta tierra, yo también aprendo a naufragar. Yo tampoco sé lo que me espera, yo tampoco tengo a dónde llegar. Suenan las campanas en el puerto, cantan los borrachos en el mar. Y en la esquina un par de enamorados bailan y se empiezan a besar. Suenan las campanas en el puerto y los perros quieren aullar. Cantan las sirenas a lo lejos y su canto me hacen navegar. Yo también me alejo de esta tierra, yo también aprendo a naufragar. Yo también sé lo que me espera, yo tampoco tengo a dónde llegar. Perdón si le falta respeto hablando arriba de que él estaba cantando, pero me encanta. ¿Para qué te quiero leer? Natalicio Violeta Parra. Ah, mira. Ah, ahí va. Es una presentación en vivo. Que estará en YouTube, supongo. No, claro, con los tres juntos debe ser una fiesta. Qué lindo. Mal. Yo también aprendo a naufragar. Ay, oh, gracias, Randall. Exquisito. Posta que. Las gaviotas. No sé si leíste Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota es un pequeño libro de Richard Bach. Qué difícil a veces hablar arriba de la música, pero lo voy a tomar como un compromiso porque me gusta que me acompañe. Bueno, las gaviotas. Vamos con esa. Juan Salvador Gaviota, llevas mucho con este proyecto. Y llevo un tiempito ya, sí, lo que pasa es que fue como mutando y fue. Sí, en Twitch, pero igual en YouTube lo trato de subir. A veces estuve complicada porque no me dejaba por la música, pero ahora aprendí a sacar las canciones que no, como que no me permiten. Y a mí me gusta la música de fondo. ¿Qué querés que te diga? Si se puede, la dejo. Si hay que pagar cosas, no sé, no entiendo mucho. Pero bueno, lo cierto es que sí, que estoy desde hace un par de años, 1 o 2 años, pero muy altercadamente. Este año es el que más me lo tomé con compromiso y entendiendo de qué se trata, qué sé yo. Al día de hoy entiendo que es esto, es encontrarnos, es la magia de la sincronía de un ratito en la semana poder
sacar el automático, que en realidad hay muchas más oportunidades, ¿no? De sacar el automático, pero este es como mi compromiso conmigo misma y con el que esté del otro lado, que tenga ganas también de sintonizar en esta, ¿no? Para que vuelvo a la lista random. Porque nos abrimos a posibilidades, a escucharnos, a descubrir otras miradas de otras personas. ¿Qué sé yo? Yo digo, ¿qué es eso, viste? Eso es un ratito de semanal que bueno, que lo estoy tratando de extender. Yo me dedico a hacer bombones, que ahora en un ratito comparto, te voy a compartir, que son estos bomboncitos con nueces y dulce de leche. Y manjar, le dirían ustedes, creo. Que los hacemos, son, digamos, del norte de acá, Argentina. Y bueno, yo me dedico a hacer, yo estoy en Buenos Aires, me dedico a hacerlos y a venderlos ya hace 12 años. Y dentro de los bombones van las poesías, así que voy como entrelazando un poquito los caminitos de todo lo que me gusta compartir o lo que me siento convocada. ¿Te gusta? Lo dulce es una fiesta. Ahora dentro de un ratito lo abro, comparto la poesía que viene y hacemos como un viajecito también ahí. No lo voy a comer hoy porque ando mal del hígado. La semana pasada me dio un golpazo. Che, ¿vos compartís en Twitch? De paso, contame si tenés ganas. Si vos transmitís o haces directos o algo, ¿qué onda? ¿Qué te trae a Twitch? ¿Jugás? Bueno, eso. Así que voy descubriendo en el andar de qué se trata. Lo que no hice hoy, por ejemplo, es abrir. Vamos a abrir, no sé. Vamos a abrir estos que tengo por acá. Tengo unos libraquitos acá que vienen. Que voy como imprimiendo. Bueno, mirá, no te terminé de contar de la gaviota. Esta, ¿ves? Ahí estoy. Es más, tendrías que ver allá en el fondo. ¿Ves que hay una mujer? Eso que estoy señalando es una gaviota. Tuki, tuki, tuki. Ahí está. ¿La ves? Ahí le da como un brillo y no sé si se ve bien, pero bueno. Ah, pará. Tengo acá el libro. Para que entiendas por qué la gaviota, ¿no? Pará. Por mi parte, no. Solo soy un viewer que vaga por la red. Me encanta, de comunidad y comunidad. Hermoso. Bueno. ¿Ves? Ahí está. Este es un libro que publiqué hace poquito, que en realidad es un cuaderno, es una mezcla de cosas. Está la gaviota, que es una foto que sacamos en la laguna, una laguna acá de Buenos Aires. Tenés la libertad de ser, es parte de una frase, es una frase de una canción que se llama Juan Salvador, que viene a colación del Juan Salvador Gaviota, que es un libro que habla de unas gaviotas. Te lo resumo, no sé si te interesa, pero te lo comparto porque nada, me lo trajo un poco, me lo trajiste vos a través de Nano Stern y de esta canción que ya está, que ya me gustó. Qué genial ver cómo creas tu camino. Sí, es un gran caminito. Esa gaviota, bueno, representa a mi amigo, a un amigo que partió de este plano justo en el momento en el que yo estaba leyendo el Juan Salvador Gaviota, obviamente sin saberlo. Y este Juan Salvador Gaviota, entre sus líneas, traía una reflexión que habla de los vínculos y de que estamos. Que, digamos que la amistad no depende, no puede depender de cosas como el tiempo y el espacio. Dice algo así. Porque si depende del tiempo y el espacio, ¿qué pasaría cuando trascendamos este tiempo y este espacio, ¿no? Entonces, nada, me dejó esa frase, esa idea, ese sentipensar, digo yo, justo en el momento en el que más lo necesitaba. No mucha gente elige su camino, prefiere repetir historias. ¿Y sí? Y el automático del que hablábamos. Por eso siento que por ahí este espacio, sin que yo lo tenga muy en claro, representa un poco eso. Salgámonos un ratito de automático, démonos las manos virtuales, tomémonos unos mates a la distancia o lo que sea. Y nada, y ver que somos mucho más que el automático que nos va llevando, ¿no? Día a día. Y bueno, entonces esa gaviota representa a mi amigo, me lo tatué para tenerlo, lo tengo acá acompañándome. Después se transformó en una canción que se llama Juan Salvador, que también está para escuchar en Spotify y por todas esas plataformas. La grabamos con Alan, que es un compañero amigo de estudiando música en algún momento del recorrido también. Y después derivó en este, que es un libro, pero en realidad también tiene hojas en blanco. O sea, son poesías, cuentitos
Escuchá, un pájaro libre. Este tema norte de la gran piñata. Y cuando los sueños son de tal calibre, no hay despertador que los pueda bajar. Es muy linda esta canción, es justo. Decidió ser un pájaro libre. Qué lindo. ¿Ves? Ahí es donde la sincronía de la música y la poesía se alinean a esta charla. Qué lindo, Randall. Puta madre. Bueno, te voy a leer algo. Uy, Salvador, me estás jodiendo. Salvador Ruiz, bienvenido. Me van a hacer llorar. Suma un Salvador. Bueno, Randall, vos fuiste testigo de todo. Esto no está armado. Esto es la vida misma. Vas a decir, capaz que está armado por la vida misma, ¿no? Y es solo cuestión de confiar y de conectar con lo que estamos siendo mientras estamos siendo. Bueno, Salvador. ¡Ah! No, pará. Pero no sos vos. ¿Es otro Salvador o sos vos con otro? Porque yo me mareo un poco con esta tecnología. ¿Sos vos con otro? ¿Quién es Salvador? ¿Salvador te está sumando? Me confundan. ¿En serio, Salvador es tu primer nombre? Soy yo. Voy a seguir con la cordura. Salvador es tu nombre. ¿Cómo son tus nombres? Salvador, Christopher Randall. Bueno, tremendo nombre, Salvador. Si no leíste a Juan Salvador, te invito a que lo hagas porque realmente soy una militante del Juan Salvador. No, nada, a mí me convocó porque habla un poco de justamente de esto. O sea, es en resumen y como sin spoilear demasiado, habla de una bandada de gaviotas que todos los días se remitían a ir a buscar su comida. Y de eso se trataba todo. Y había una gaviota en particular que se llamaba Juan Salvador. Juan Salvador Gaviota quería aprender a volar, quería disfrutar y aprender del vuelo. Entonces hacía piruetas y hacía cosas distintas a los demás para en este aprendizaje. Y entonces lo expulsaron de la bandada porque no, porque estaba haciendo cosas que no había que hacer. No podía salirse de la línea de lo que había que hacer. De repetir historias, como dijiste vos. Y en ese irse, y en ese dolor, y en esa muerte, si querés, como hablaba hace un ratito de este renacer, ¿no? En ese renacer encuentra un montón de otras experiencias que son las que comparte. Y bueno, nada. Voy a leerte algo de acá del librito. La cosa es que este libro, más allá, como te decía, son cuentos, poesías, y después son hojas en blanco, porque justamente la invitación es al que lo recibe a bajar su propia inspiración. Como que lo que yo interpreté de alguna manera, porque de eso por ahí es lo mínimo que puedo hacer, o lo máximo, es interpretar, porque mientras está pasando toda la magia, yo qué sé. Es que bueno, qué bueno, capaz que esto, como este espacio, es para encontrarnos y salirnos del automático. Una hoja en blanco también puede representar la oportunidad de salir del automático para bajar eso que te está pasando y que estás sintiendo. Entonces, mi ofrecimiento para el que quiera es estas hojas en blanco. Te voy a leer un cuentito que no, usualmente no lo leo. Comparto las poesías. Es un cuentito breve. Pero habla un poco de esto del camino, ¿no? De elegir el camino. Se llama Mejor conmigo. Dice, la idea era repasar para el parcial. Nos sentamos en la cafetería de la universidad, pero parecía que en vez de mirar los apuntes, ellos nos miraban a nosotros. Juan no era un tipo común. Lo que llamó mi atención desde el primer día en que lo vi fue su sonrisa espontánea, encontrando siempre una oportunidad para hacerme reír. Conversábamos de nuestros trabajos, más bien del mío. Estaba saturada, aturdida por el clima laboral, que era una constante batalla en todos los frentes. ¿Alguna vez se te ocurrió pensar cuál es tu talento? Me preguntó Juan, mientras comenzaba su ritual para cebar el mate. Entonces pensé que hasta ese momento solo me dediqué a seguir los pasos que conocía. Estudié, trabajé
y cambié mil veces de zapato. Quiero decir, de trabajo. Y es que precisamente no estaba andando sobre mis pies. Eludiando su pregunta, comencé a vomitar excusas sin pensar, una verborragia de estupideces que carecían de sentido común. En medio del recitado, Juan me pasó un mate y en su mirada supe que debía hacer silencio. Entonces me dijo: No creas que lo que te pasa es normal. Te estás justificando a vos misma. Y levantando sus cejas, jugando al filósofo, me preguntó: ¿Para qué? Bueno, le respondí desplomando mi sinceridad sobre esa mesa llena de apuntes inoportunos. Creo que aunque me siento saturada, estoy cómoda. No recuerdo cómo nos fue en ese parcial, pero esas palabras me pincharon la conciencia. Lo interesante es que la semana siguiente decidí dejar mi trabajo. Había empezado a estudiar ingeniería industrial porque me enamoré de la lógica aplicada, motivo que no fue suficiente para terminar semejante carrera. Estaba a 2 semanas de casarme y cuando todo parecía encontrar su lugar según los mandatos sociales, esa decisión se sentía como una granada de mano. En mi mano. Le saqué el seguro y esa estabilidad que me hacía infeliz estaba a punto de explotar y explotó. Así que empecé a andar mi propio camino. Juan me decía que es más fácil reconocer tus huellas cuando vas sobre tus propios pies. A pesar de que ya no estudiábamos juntos, entre el aquí y el ahora nos tomábamos unos mates y conversábamos. Juan, ¿cómo sabes si verdaderamente sos talentoso para hacer algo? ¿Cómo funciona? Él, que amaba vivir a su manera, siempre tenía una respuesta increíblemente atinada. Te pasa que empezás a ver todo de una forma diferente, aunque en realidad todo es igual. Solo que vos lo ves con otros ojos, porque te sentís cómodo siendo vos mismo. De pronto tenés ganas de hacer algo en lo que dedicas más tiempo del que deberías, porque te sentís entusiasmado. Digamos que no vivís por costumbre, más bien empezás a sentirte vivo. Entonces funciona. Ser auténtico hace que funcione. Siempre me dejaba pensando y en esos días comencé a practicar el encontrarme conmigo misma. Al principio fue muy fuerte ver mi desnudez embarrada de tantas cuestiones ajenas. Tan fuerte como decir que cuando me miraba no me veía. A mi alrededor me daban aliento, mucho cariño, pero por dentro, para ser sincera, me sentía incompleta. A pesar de que había logrado quitarme algunas cuestiones heredadas, no sabía aún si estaba en el camino correcto. Un viernes por la noche, jugando a la eudaimonía, escuchando Héroes del Silencio, mientras él preparaba unas pizzas y yo armaba el fernet, le pregunté: ¿Pensaste alguna vez cuánto cuesta ser auténtico? Dejó la masa sobre la mesada, la tapó para dejarla leudar, se limpió las manos y entonces me dijo: Creo que vale más de lo que cuesta. Cuanto más cerca estás de la nada, más cerca estás de ser vos misma. Pasó el tiempo. Y siempre recuerdo esa frase. Me convertí en artesana para trabajar desde casa y poder compartir la vida con mis hijos. Cuando estoy inspirada, escribo para bajar mis emociones al papel. Hace poco comencé a tomar clases de canto buscando mi voz y este año comienzo a estudiar música para enfrentarme por fin con mis emociones más profundas. Sigo aprendiendo cada día más de quién soy en realidad y cada tanto me encuentro a Juan en algún silencio. Justo el otro día me pasó que iba en un colectivo escuchando un rock and roll que me levantaba el ánimo, aunque ya lo tenía arriba. Había decidido compartir mis palabras en un libro, en este libro. Sentía esa adrenalina que algunos llaman felicidad y que se me ha vuelto cotidiana. Miré a la gente que viajaba a mi alrededor. Cada uno iba como en su mundo. ¿Estamos solos? Pensé. Y creo que en ese momento entendí lo que Juan quería decir con ser auténtico. Porque cuanto más cerca de mí me encuentro, más completa me siento. Sonreí pensando que ya no estaba sola. Al instante sentí como una idea aterrizaba en mis pensamientos. Mejor conmigo que mal acompañada. Y hasta hoy no sé si la pensé o fue Juan, que en medio de sus acrobacias la dejó caer. Piantao, piantao. Bueno. Ahí estamos. Hola, Peca. Ahí se sumó Peca.
Escuchamos Brancaleone de fondo con este cuentazo que, nada, es un pequeño cuento y más o menos si me seguiste la línea de la gaviota de mi amigo y es bastante real lo que acabo de compartir, basado en hechos reales. Y escrito, no sé, ya hace unos años. Antes la pandemia, 2018 por ahí. 2018 me parece. Así que bueno, eso, qué lindo, picota esta balada para un loco. Un temazo de Brancaleones, otra banda. Que es un tango este. Un tanguito que lo rockean. Me gusta mucho el rock. Bueno, la onda es que pasamos por ahí abajo. Creo que bien, ¿no? Salimos del automático un ratito. Salvador Randall. ¿Cuál era el otro nombre? Christopher, está bien. Era ese sal. Pero te gusta que te digan Randall. ¿Estamos? ¿Para qué? Se me fue el chat. Randy, me dicen. Ok, Randy. Ahí estamos. Bueno, ese es el viajecito. Si tenés ganas, nada, esto. Si tenés ganas, sí, si te convoca, qué sé yo. A mí, la verdad, me habían regalado el Juan Salvador en la adolescencia. Bueno, me lo regalaron, me lo prestó una amiga. Y nunca lo leí y se lo devolví porque dije, la verdad es que no creo que lo vaya a leer. Toma, prefiero devolvértelo y no sentir que le debo algo a alguien. Eso fue en la adolescencia. Y después la vida me lo trajo ya como a los 30. Y bueno, y llegó justo en el momento indicado. A mí me gusta mucho mirar la vida desde esto, de la perspectiva de la sincronía, de entender que es perfecto como está siendo, nos guste o no desde nuestras creencias, está pasando. Y como que es un planazo. Me encanta este tema. Es un planazo aceptar lo que nos está pasando. Lo cual no es fácil para nuestro ego o nuestra personalidad, nuestra construcción de personalidad. Que bueno, que por ahí juzga algunas cosas, ¿no? Y en este vaivén, o en este, no sé, en la que nos metemos cuando nos ponemos a juzgarnos a nosotros mismos, rechazamos por ahí a la vida, a la inteligencia de la vida, ¿viste? Ahí me mata eso. Cuando me descubro a mí misma rechazando, me río, a esta altura me río. Digo, ¿puede ser que yo crea que la vida se está equivocando? Y que yo tengo razón desde mis pensamientos de cómo debería de ser. Loco, loco, loco. Bueno, eso. Bueno, vamos a agarrar acá la gaviota para ir cerrando. Voy a leerte así una. Ay, abrí uno que es largo. Hay que mantener un fuerte foco en la gratitud. Así cada situación que nos ofrece la vida no nos. No son problemas, sino oportunidades. Qué lindo. Sí, yo creo que es todo juego con el ego constante. Juego con lo que creemos versus el abrirnos a experimentar lo que está pasando. Cada vez lo veo como con más. No sé si es claridad, pero vuelvo una y otra vez en ese gesto mental a esa perspectiva de mirarlo, ¿no? Como una oportunidad. Aunque no entendamos, porque ahí está la joda, ¿viste? Que no lo entendemos como una oportunidad, porque es que me está pasando. Hermoso. Bueno, voy a abrir así acá. No puedo extrañarte, me apareció este, que también es uno dedicado a este amigo alguna vez. Dicen que extrañar es la falta de algo, es cuando no estás. Y cuando apareces entre mis pensamientos. Más que extrañarte, siento estas inmensas ganas de encontrarte. Aunque fuera del egoísmo, en realidad, solo agradezco que tu esencia haya dejado en mí la huella de tu existencia. Por esta simple razón es que no puedo extrañarte. No me falta nada. Más bien me sobran las ganas de abrazarte. ¿Cuánta poesía guarda el sereno en el barco de Dios?
canta de La Gran Piñata, que te recomiendo si no la conoces. Es una banda acá que ya igual terminó su recorrido, ahora se transformó en otra, pero realmente tiene unas poesías y unas canciones tremendas. De La Gran Piñata se llama. No sé, por ella la conoces. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a salir, es así, este viaje incluye este momento Nuco, que es el bombón este, se llama, me cuesta la cámara, ahí está, Nuco. Nuco de nueces confitadas, que es el producto este que hacemos. Hacemos otras cosas ricas también, pero bueno, acá va, yo lo abro, la onda es esta, ¿no? Lo abro, acá está el bombón, que no lo voy a comer en este momento, pero... Acá viene con una poesía, ¿ves? Este sticker autoadhesivo trae estrofas de distintas. Hay envíos internacionales. Bueno, danos tiempo. No sé, sí, puede ser, ¿eh? En realidad, los envíos funcionan con gente que viaja y la lleva en sus valijas. Por el momento. Así hemos llegado a muchos lugares. Suiza, Francia, Italia, España, Estados Unidos, Perú. Chile, no me acuerdo si fuimos a Chile. Ah, sí. Yo fuimos a Chile, Uruguay. Por unos amigos que llevaron a su hija a Chile. Así. Así viajamos, como podemos. Bueno, acá esta poesía te voy a leer. Como te decía, sticker autoadhesivos que vienen adentro de los bombones. Con poesías. Y con... Vienen estrofas de distintas poesías. Dice, tus límites son míos cuando me encierro en el yo. Pero cuando me permití el nosotros, el portal se abrió infinito. Y esto ya está hecho canción. Lo canto así como medio a capela, para. Bueno, queda mashup, digo yo, con lo que va sonando de fondo. Pero dice... Tus límites son míos cuando me encierro en el yo, pero cuando me permití el nosotros, el portal se abrió infinito. Descubrí que detrás de cada ego se esconde un cielo y un universo de posibilidades deseando ser. El sol me contó que lo importante no es ser el centro. Más bien que para ser el centro, es necesario que puedas brillar. Y suenan los tabaleros de fondo. Bueno, no sé si te llegó algo de todo esto. Altas tiroteos de poesía. Esto es tremendo. Estoy, la verdad, este directo quedó hermoso. Ya, ahora te cuento que seguimos con algo más. Pero ya vamos como medio llegando a la... A la final de este martes, de este encuentro. Y me encantó. Este compartir. Esta todavía no está para escuchar en las plataformas. Hay varias que sí, las grabé así. A la que te truje, digo yo. A la que va. Fue una grata sorpresa encontrar. Qué lindo. Igual para mí, che. Posta que es muy lindo sentirse en sintonía, ¿no? Y... con otros humanos y esto, ¿no? Más allá de la distancia. Muy lindo, la verdad. Siempre está abierta la sorpresa de encontrarnos. Bueno, este es el momento esotérico más profundo. No sé si profundo, es esotérico. A mí me gusta jugar. Yo no soy tarotista tampoco, pero me encanta jugar a sacar una carta y que esta carta de alguna manera represente simbólicamente, porque básicamente es un lenguaje simbólico, el tarot. Lo que estuvimos hablando. Como no soy tarotista, tengo acá una aplicación que explica lo que saquemos. La carta que sacamos tiene una explicación. Que la aplicación muy inteligentemente nos... ¿Qué es este ruido? Estoy tocando el coso. Ahí está. Bueno, vamos. Sacamos. Esta es la carta del directo del hablazo del día de hoy. Agarro así. Vos tenés que elegir así mentalmente, a ver. Bueno, la saco yo. ¿Va? Ahí está. ¡Wow! Reina. ¿Qué está sonando? Está sonando algo y no sé qué. ¿Escuchás vos? ¿Se escucha un titli? Bueno,
Vamos a buscar. Esa es la parte cuando no entendemos. Capaz que no hay nada que entender. Qué sé yo. Bueno, reina de oros. Creo que es así. Vamos a buscar. Reina de pentáculos. Vamos. Escúchate esto, ¿eh? A ver si sintonizamos con esta carta. Dice así: sentido práctico, comodidades de la criatura, seguridad financiera. Me preocupo por mí mismo para poder cuidar a los demás. Una mujer que es bendecida con los dones de comodidades sensuales y talentos domésticos. Una figura maternal a veces. Ella busca traer alegría a sus seres queridos a través de todas las cosas que son mundanas. Cocinando, limpiando, creando un hogar maravilloso. Bueno, ¿qué decirte? Me preocupo. ¿Cocinás vos, Randall? Bueno, si estás ahí del otro lado y sintonizás con estas palabras, como que la afirmación que pone es: me preocupo por mí mismo para poder cuidar a los demás. Eso me lleva a una poesía. Che, yo escucho un clic clic y no sé qué es. Está sonando algo. Ah, creo que pueden estar llamando. A mi hijo, tengo un hijo que tiene Discord. Sí, a mí me gusta cocinar. Me gusta, es básicamente, es justamente, es transformar, ¿no? Y a través de los sentidos, esto de disfrutar a través de los sentidos. Por eso hago estos bombones, que aparte me gusta lo dulce, entonces un poco tiene que ver con eso. Y bueno, me llevó a esto, me vino como la sinapsis mental, me lleva a un poema que se llama Amate. Vamos a buscarlo. Acá. 91. Tiki. Bueno, vuelvo a leer lo que decía por acá esto. Dice: me preocupo por mí mismo para poder cuidar a los demás. ¿Sí? Amate es un poema que escribí a mi hijo, que hoy tiene 11 años. Y en algún momento, allá por los 2-3 años de vida, no sé, yo flasheo, honestamente, flasheo mucho con la muerte. Creo que también, bueno, nada, experiencias que me han llevado a este simple razonamiento de que en cualquier momento nos podemos ir. Y lo tengo como muy atado, ¿viste? Que me vuelve muy recurrentemente ese momento de, che, y si me voy, tipo, en 2 horas ya terminó mi vida, ¿qué onda? ¿Qué me quedó por hacer? Tengo como ese muletilla mental. Bueno, allá por los 2-3 años de vida de mi hijo, pensé en dejar unas palabras a él, decir, bueno, tanto me gusta escribir, me gustaría dejarle algo que sea como una especie de guía, entre comillas, de lo que le puedo llegar a dar de lo que viví hasta acá. Y le escribí este poema que se llama Amate. Y lo uno a lo que decía la carta, ¿no? Esto de cuidarse a sí mismo. Amate así, aventurero, aun cuando en medio de la selva, aplastado por la oscuridad de tus miedos, te enfrentes, cuchillo en mano, contigo mismo. Ámate y atrévete a dar a cambio de nada, sabiendo que nada puede ser más de lo que te imaginas. Ámate y aprende a amar, busca el equilibrio para que la entrega no sea mayor de lo que puedes dar. El amor desmedido no es amor, es solo una excusa compasiva que utiliza la culpa para ocultar las heridas. Ámate respetando tus procesos. Ten en cuenta que la espera puede ser más dulce de lo que crees si sabes transitarla. Ámate y ríete, siendo un verdadero crítico de tus defectos. Ámate teniendo presente que la vida es un desafío. Debe de ser difícil. El que te diga que es fácil es porque quizá viva de prestado. Ámate sin montarte en el ego, sino valorando tu estima. Ámate será más fácil si logras conocerte, ejercita tus debilidades y verás que tus fortalezas jugarán con mayor libertad. Y con todo esto, ama al prójimo como a ti mismo. Pero primero, ámate. 2015. Entonces estoy en el 2015. Ámate. Así que, bueno, me voy con esta. Me gustó. No sé por qué llegamos hasta acá. Capaz que tiene que ver con una perspectiva, con tomar perspectiva, ¿no? No sé,
Me quedé con como pensando en que por ahí el salirnos del automático también requiere este pasito de conectar con lo que estamos siendo, del compromiso con lo que estamos siendo, de amar en el sentido de incluir todo lo que estamos siendo, aunque desde nuestras creencias por ahí nos guste o no y lo juzgamos, amarlo, respetarlo, respetar aunque no entendamos lo que nos está pasando, ¿no? Y eso para mí genera un espacio interno de paz. Ah, precioso, que no te lo puede dar absolutamente nadie más que vos mismo o vos misma a través de una decisión, ¿no? De querer abrirte. Ahí, que es un ejercicio que lo puedes hacer en cualquier momento del día, que por ahí requiere de este salirnos del automático, es como una cosa y la otra, ¿no? El yin y el yang, como que está incluido, ¿no? Muy astuto el dejar un mensaje escrito para tu hijo a distintas edades. El mensaje irá cobrando distintos significados para él, tal cual. Y para mí. Y para mí también. Porque digo, wow. Hay cosas que hoy las miro desde otro lugar también, ¿no? Qué lindo. Y esto de maternarnos, ¿no? De poder ser nuestra. La madre por ahí representa la nutrición, de cómo nos nutrimos. No solo desde la comida, ¿no? Por ahí sería lo más mundano, pero también de hacernos espacios para escucharnos. Me acuerdo que allá por el 2020 me pasaba mucho, hace poco me acordaba, esto de un día puntual que hablaba con un amigo y le decía, no, me pasa que estoy sintiendo algo, pero yo sé que después se me pasa. Como que tengo que seguir trabajando y tengo que cumplir con esto porque ya se me va a pasar. Y él me decía, no. Pará, atendelo. Me acuerdo que me hizo como un llamado de atención el pela, genio. Y hoy lo veo como eso, ¿no? Como este aprender a salirnos del automático y aprender que eso que estamos sintiendo y que pulsa por dentro, que te hace sentir como que hay algo que no está andando bien. Bueno, escuchar, ¿no? Y hacernos un espacio para escuchar eso. Hacernos un espacio de esto, de callarnos un poco, de apagar las pantallas, de. Capaz que hasta de hablar con un amigo o con una amiga y poner en palabras lo que sentimos, ¿no? Por eso este espacio se llama Hablazo, porque es un poco poner en palabras y poder abrazarnos en esa, en ese hablar, ¿no? Que se sienta esa fraternidad de humanos y de humanas que estamos existiendo. Parece medio descabellado o abstracto, pero es muy simple. Es esto. Es este ratito. Randall. Randy. En el camión. Me gusta Hermética, no sé si escuchaste de la banda acá de Heavy Nacional. A mí me encanta. Es una banda que esta chica que estamos escuchando, Ana Patané, la reversionó y hizo unas versiones hermosas. Conduciendo mi camión. Bueno. Celeste, me retiro. Bueno, igualmente, che. Vaya a cortarse el cabello. Me alegro mucho. Si andás por Instagram, por ahí, yo voy compartiendo cositas. Y bueno, los martes acá a la mañana estamos compartiendo estos matecitos, este tarot. Y bueno, nos despedimos juntos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Dejo la musiquita de fondo para el que esté ahí, que tenga ganas de seguir escuchando. Nada, seguimos ahí por Instagram, como decía. Después lo subo a YouTube. Dejen sus comentarios, yo qué sé. Estamos encontrándonos y sintonizándonos. Y es hermoso. Así que gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Abrazo. En un camión. En un camión.